Bueno amigos, vamos a hacer una prueba con el presecador casero. Para esto vamos a colocar este sensor aquí de temperatura para observar el funcionamiento del presecador. También disponemos de un cronómetro con el que vamos a checar la temperatura. Entonces, vamos a colocar el presecador sobre la prenda en esa posición para ir monitoreando el aumento de temperatura con respecto al tiempo al momento de encender. Entonces en este momento lo encendemos y aquí vamos observando a ver si se alcanza a ver en el cronómetro. ...160 grados en 21 segundos, a una distancia de una pulgada y media de la prenda. Como podrán ver, la temperatura sigue aumentando. En este momento van 37, 38 segundos, 40 segundos, por lo que consideramos que es suficiente para el buen funcionamiento del presecador. Thank you.